entrañable para todos nosotros los taniegos y deseamos que así sea también para todos ustedes. Antes de nada, quiero dar la bienvenida a todas las autoridades que nos acompañan, que están con nosotros aquí esta noche. Bienvenida a la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Evangelina Ranea Sierra. El Gobierno de Cantabria también está muy bien representado por dos componentes más, como el director general de Juventud, Jorge Gutiérrez Martín, la directora general de Turismo, Eva Bartolomé. Y nos acompañan igualmente integrantes, representantes de los ayuntamientos de otras zonas de la Tierruca, como el alcalde de Villaescusa, Constantino Fernández Carral, bienvenido también. El concejal de Turismo, Cultura y Educación de Valderredible, Javier García Hernando. La directora del Museo Etnográfico de Cantabria, Amparo López Ortiz, se encuentra con nosotros, igualmente bienvenida. Y bienvenido también el director general para España y Portugal de Solvay, Jorge Oliveira. Y los de casa, los de aquí, los del ayuntamiento, que son anfitriones con la agrupación de danzas Virgen de las Nieves de Tanos. Bienvenida a la concejala de Cultura, Cristina García Viñas, y por supuesto el señor alcalde José Manuel Cruz Viadero. Queremos saludar igualmente al resto de componentes, al resto de concejales y autoridades del consistorio municipal, así como a representantes de empresas e integrantes de otras agrupaciones de folclore de Cantabria que nos acompañan. Y, por supuesto, bienvenidos y gracias por asistir al resto del público que se encuentra aquí abarrotando este Teatro Concha Espina, amantes de nuestro folclore y, no voy a decir el pueblo entero, pero casi todo el pueblo de Tano. Tanos, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy vamos a echar la vista atrás, año 1517, 500 años. Cuenta la tradición que las mozas y mozos de Tanos danzaron para recibir al joven emperador Carlos I de España y V de Alemania. Danzaron en San Vicente de la Barquera. Aquellos picayos se convirtieron, o fueron, mejor dicho, el germen de lo que posteriormente sería esta agrupación Danzas Virgen de las Nieves de Tanos. Vamos a realizar un viaje por esa historia, en este acto, a través de las narraciones que vamos a escuchar y de las representaciones que vamos a ver. Un recorrido en el que los diferentes presidentes y directores que han pasado a lo largo de todos estos años por la agrupación, los integrantes de la misma y, cómo no, el baile, las danzas, serán absolutos protagonistas. Les invitamos, pues, a compartir este mágico viaje con nosotros por nuestra historia, que también es la suya, y deseamos enormemente que disfruten. Bienvenidos. Es de común aceptación en el entorno de esta agrupación folclórica taniega y de los taniegos que la tradición oral data sus inicios nada menos que en el siglo XVI. Cuando creces en un pueblo como Tanos, es imposible no impregnarse como una lluvia constante de un color folclorista que se ha transmitido de padres a hijos, desde tiempos inmemoriales. Ya hace muchas décadas que los viejos cuentan cómo sus abuelos les decían, orgullosos, que los mozos de Tanos, más mozas que mozos, bailaron ante el rey Carlos I en San Vicente de la Barquera, el día 29 de septiembre, día de San Miguel, de 1517. Por aquel tiempo, había tres familias dominantes en Tanos que acapararían durante muchos años los cargos de representación y de poder del pueblo. Estas familias eran la del Corral, la familia Revilla y la familia Torre Tagle. La familia del Corral, que era y fue en años sucesivos muy influyente en la comarca del Besaya, pudiera tener parentesco con la familia del Corral de San Vicente de la Barquera. Así, Juan del Corral era hijo de Aparicio del Corral y nieto de Toribio del Corral, persona preeminente en Tanos en el año 1517. En 1517 se llevaron a cabo en el norte de España, entre Villaviciosa y San Vicente de la Barquera, unos festejos para agasajar
al nuevo príncipe de las Españas, Carlos I, quien, procedente de Flandes, venía a hacerse cargo de la herencia patrimonialista de sus abuelos maternos, los reyes católicos, a través del eslabón de doña Juana la Loca, su madre, hija de aquellos y declarada incompetente debido a su supuesta enajenación mental. Ah!
Thank you.
tía Toña y tío Rogelio ya enseñaban a los tetanos a bailar los picayos y la jota o a tocar las panderetas y las castañuelas en el barrio de la Castañera. Fue precisamente en esta época cuando don Herminio, alcalde del Río, se hizo cargo como presidente del grupo de tanos. Enseñar a las nuevas generaciones ha sido, sin ninguna duda, una de las principales actividades desarrolladas por el grupo de danza, lo cual ha sido fundamental para conseguir llevar hasta la actualidad, generación por generación, habiendo mantenido el legado recibido de sus predecesores. Viajemos en el tiempo, hasta los años 40-50, y veamos cómo los más pequeños ensayaban para ver después una de sus actuaciones en la actualidad. Para mañana habrá
actuación, que siempre es algo digno de presenciar por su sabor local y por su reconocido arte, que puede considerarse en sí como la esencia del folclore. Más conocida por todos en el pueblo como Pepina Caviedes, y también
por la hermana de esta última, Milagritos Caviedes. En este dilatado periodo, don Maximiliano contó con la apreciable colaboración de importantes directores y monitores que supieron siempre mantener viva la enseñanza de los bailes típicos. Era el caso de Pedrín Cayón, Antonio Guerra, Antonio Cortavitarte, Ignacio Martín, Hacho, Pili Bartolomé, Águeda de Diego, Vicente Velarde, Carmela Rivera y José Miguel Guerra. Don Maximiliano Obeso fue una de esas personas que amaron el folclore por encima de todo, y particularmente al grupo de tangos. Contó con la inestimable colaboración de Pedrín Cayón de Diego, al que nombró director del grupo. Antonio Guerra Ormaechea, que estuvo un tiempo vinculado al grupo de danzas de Cabezón, lugar en el que trabajaba como botero, aprendió allí la famosa Baila de Indio, danza coreográfica realizada por Matilde de la Torre, inspirada en la danza de las lanzas de Ruilova. Antonio formó un conjunto de 12 hombres. Unos años después, la marca de Coñac Soberano, con su eslogan "Es cosa de hombres", escogió como fondo de su anuncio al grupo de tangos, interpretando la Baila de Indio, aunque en el rótulo de tal anuncio apareciese "Danzas de Cabezón de la Sala". Thank you.
Thank you.
1968, tomó la dirección del grupo José Miguel Guerra Revuelta, nacido en Tanos, hijo de Lorenzo Guerra y de Gracia Revuelta. Su afición al baile ya le venía de familia, muy especialmente por parte de su madre, Doña Gracia, que había sido una de las componentes del grupo de danzas del año 1925, ganadores del concurso provincial de picayos en la Plaza de Toros de Santander. En el año 1988, José Miguel Guerra pasó a ocupar el puesto de presidente, siendo nombrado director Rafael Querol Revuelta, puestos que ambos siguen ocupando en la actualidad. Tanto Miguel como Rafa han dedicado una parte importante de su vida a la agrupación y son, sin duda, dos referentes en cuanto al folclore de Cantabria y pilares fundamentales de nuestra agrupación. En la llamada generación del 75, nos encontraremos por fin con aquellos chavales de 1965 ya licenciados de la mili y con muchas ganas de volver a bailar. El ayuntamiento cedió a la agrupación los materiales necesarios para adecentar el local situado detrás de la iglesia. El citado local, que estaba en ladrillo y con el suelo de tierra, fue preparado con mucho esfuerzo y trabajo por los propios componentes de las danzas, con la ayuda inestimable de varios vecinos del pueblo. En esta época se acometió también una renovación importante del vestuario, destacando la confección de los trajes del Conde de Lara. Era sin duda, sin lugar a dudas, el principio de una renovación amplia del vestuario. A partir de entonces ha sido constante el esfuerzo realizado para recuperar el vestuario con la ayuda inestimable de etnógrafos que han investigado y trabajado duro para recuperar las prendas utilizadas por nuestros antepasados. Los componentes y familiares de los mismos vienen prestando desde entonces una impagable ayuda a la hora de confeccionar los trajes de la agrupación. Yeah.
Avenida de Nueva York, en Estados Unidos. El 14 de marzo, fecha en que la agrupación recibió una carta que decía así: "Estimados amigos, me dirijo a ustedes con el propósito de invitarles a participar en una serie de actos que, con motivo de la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América, nuestra organización está planeando para el próximo mes de septiembre. Sería un gran orgullo para nosotros contar con su presencia en los mismos, por lo que les rogamos nos comuniquen su decisión lo antes posible. Esperando tener prontas noticias suyas, les saluda afectuosamente Sociedad de las Tres Carabelas". Por fin llegó el gran momento de la partida rumbo a Nueva York. El miércoles 7 de octubre a las 9 de la mañana, todo el grupo estaba en el aeropuerto de Parayas. Eran en total 45 componentes de la agrupación, más 8 acompañantes, además de Julián Revuelta, el Marqués de Thanos y los hermanos Velasco. Todos ellos acompañados por el alcalde actual de Torrelavega, José Gutiérrez Portilla, y su esposa. El sábado 10 de octubre, nuestra actuación, la de los letanos, acompañados de los hermanos Velasco y Julián Revuelta, el Malvis, fue en el Wilkins Theater, con capacidad para 1.500 personas. La danza de picayos, el pericote de potes, el cuevanuco o la baila de indio hicieron las delicias del público estadounidense que abarrotaba la sala, premiando cada una de las actuaciones de los letanos con cerradas ovaciones. Thank you.
momentos como la visita al Papa en Roma, el viaje a Cuba o la grabación del vídeo de la famosa boda en la aldea, se entrecruzan con otros no menos importantes, como han sido el reconocimiento alcanzado por la agrupación en las diferentes galas del folclore montañés, el impulso del Festival Internacional por las Tierras de Cantabria, sin olvidar tampoco la inauguración de su sede propia, o las actuaciones ante personalidades de la vida política, social y cultural. El 3 de julio del año 2010 tuvo lugar el acto de inauguración del monumento a los famosos picayos, obra del taniego Frank Querol y del auditorium que lleva el mismo nombre. La última en actuar fue la generación del año 2000, que interpretó una de sus obras coreográficas, Panchoneras de Laredo. Y por la noche que te aromara, si me suele casar.
literatura. Cuatro obras que vienen a sumarse a estas celebraciones por los 500 años de la agrupación de Lanzas. Así que, en primer lugar, me gustaría que subiese al escenario. Quiero invitar a un gran artista como es Pedro Sobrado, porque ha realizado un cuadro conmemorativo para festejar estos 500 años. Pedro Sobrado, por favor, adelante. Quiero, bueno, puedo decir que yo he hecho el cartel de los 500 años y me he inspirado para hacerlo en una persona, en una mujer de la época que llevó Carlos I a España. Hay un grabado antiguo del puerto de Santander que lleva una mujer con esta misma indumentaria. Y no sé qué más decir. Os agradezco que me escuchéis. Un joven, pero a la vez veterano artista taniego, como es Frank Querol, al cual también invito al escenario. Frank. Gracias a todos. Justo para unas palabras. Las palabras son de agradecimiento y de orgullo. Daros las gracias por la confianza depositada. Por nervios, ¿eh? Esta es una encomendación que me hicieron, que está cargada de responsabilidad para mí, porque es grande la responsabilidad que siento al intentar plasmar 500 años de historia. Historia que escribieron nuestros antepasados, abuelos, padres, la leyenda. La leyenda que ahora estáis haciendo realidad vosotros, como ellos ya hacían, compartían, cantaban, tocaban, reían, bailaban, viajaban, todo desde el amor. Eso que nos negaron, querer a la agrupación de danzas Virgen de las Nieves de Tanos. Es un orgullo aportar este pequeño granito de arena en este quinto centenario, y qué mejor forma que con una pintura. No ha sido fácil, pero por otro lado, sencillo, porque sabía lo que tenía que pintar. Lo tenía claro, tenía que pintaros a vosotros, los danzantes, inspiración en vuestros movimientos, llevándolos a 1517 en uno de los escenarios descritos por Loren. Y ahí estáis, estamos todos, los que son, los que fueron y los que serán componentes de las danzas de Tanos. Manolo, esta vez sí le he firmado. Gracias, un abrazo enorme. Y si ahora toca aplaudir, se lo dedico a mis padres. Lorenzo Guerra, y también está aquí con nosotros, y también le invito a subir al escenario. Lorenzo. Hace tres días, mi padre cumplió 87 años. Mi padre es un hombre de Tanos, nacido y criado en el barrio de Quimaranes, y desde pequeño imbuido del espíritu folclórico, quizá porque mi abuela se encargó de ello. Fui transmisora de lo que aprendió de sus antepasados. Durante 22 años, mi padre fue danzante y a la vez incluso fue capitán de la danza durante unos años. Por eso le consideraba como una autoridad suficiente para responderme una pregunta que me rondaba por la cabeza. Y así un día, de esos días que se va a pegar la manga a casa del padre a comer, le pregunté, dice, papá, ¿tú cuándo fue la primera vez que escuchaste que los mozos de Tanos bailaron ante Carlos I? Él le miró, me puso una cara extraña y me dijo, no lo sé, simplemente me lo contaron, pero no sé cuándo. La verdad es que a continuación me hice la pregunta a mí mismo y la respuesta fue exactamente la misma. Y seguro que si vosotros os hacéis esta pregunta también, tendréis la misma respuesta, no lo sabéis. Esto es un signo de leyenda, algo que se transmite de padres a hijos, que nos ha llegado y que no sabemos muy bien cómo, pero que tiene un punto de realidad y que se nos han perdido los detalles. Cuando era pequeño me gustaba escuchar historias y tuve la fortuna de tener un abuelo, mi abuelo Lorenzo, que le encantaba contarlas. Un día me contó una historia cuando él acompañó a su novia, mi abuela por entonces,
quizá para llevar aquellas panderetas tan grandes para que la mujer no sufriera una lesión, le acompañó a recibir al rey Alfonso XIII en 1925, que venía a veranear al Palacio de la Madalena. Las pandereteras se colocaron en el embarcadero real y el barco de su majestad llegó, atracó en el centro de la bahía y una barcaza lo llevaron hasta el embarcadero. Cuando se dispuso a bajar, las pandereteras comenzaron a tocar y el rey, que bajaba con un traje blanco impoluto, se resbaló con el verdín, se cayó y se manchó. En ese momento las pandereteras dejaron de tocar y el rey, haciendo gala de cierto humor, dijo: no dejéis de tocar, reíros coño, que esto es para reír. Esta historia que contó mi abuelo tiene cierto paralelismo en cuanto al recibimiento que se hizo al rey Carlos I en San Vicente de la Barquera. Sin embargo, la de San Vicente de la Barquera, en la que estuvo seguro que mi tatarabuelo, probablemente el vuestro, se le perdieron los detalles con los años. Y esto hizo que tuviese que estar rebuscando o tratando de encontrar una justificación de cómo fue aquello. Con los años, un día cayó en mis manos un libro en el cual se hablaba de aquellos hechos que ocurrieron y que relataba Logan Vital. En él señalaba cómo fueron los hechos, dado que él era el cronista del rey, que acompañaba al rey y iba contando cómo iban ocurriendo las cosas. Y se hablaba de un especial recibimiento a los reyes en aquella villa de San Vicente de la Barquera. Y de ese recibimiento se hablaba de un especial recibimiento folclórico, lo cual casaba perfectamente con la tradición taniega. Pero aquello no me era bastante, porque en ningún momento hablaba de Thanos. Hablaba del recibimiento folclórico, pero no hablaba de Thanos. Entonces tuve que ir a buscar entre las fuentes documentales más antiguas, y estas las teníamos en la iglesia. Los libros de fábrica de la iglesia de Thanos hablaban, de forma intermitente pero persistente a la vez, hablaban de dos santos, San Roque y San Sebastián. Dos santos a los cuales el pueblo, o los pueblos del Lobio y Thanos, porque Thanos antiguamente era dos pueblos, el Lobio, que tenía veneración por San Roque, y Thanos, que tenía veneración por San Sebastián, tenían tal fervor a ellos que les hicieron dos capillas, una a la derecha del altar mayor y otra a la izquierda del altar mayor. E incluso había tanta veneración y tantos rezos hacían y tantos bailes que constituyeron una cofradía junto con la cofradía junto con el pueblo de la montaña, y era la cofradía de San Roque, San Sebastián y San Blas. Curiosamente, aquellos santos tenían la encomienda, uno de curar de la peste y otro hacer que la peste no llegase. Y curiosamente, el rey Carlos I llegaba de Flandes, de donde siempre venía la peste. Con esto, y con algunos datos más, que no os voy a desvelar, pude, navegando entre la realidad y la ficción, construir una historia, una forma de recuperar aquellos detalles que mi tatarabuelo y el vuestro, que seguro que estaban allí en San Vicente de la Barquera aquel día de San Miguel de 1517, se perdieron en el tiempo. Y de ahí surge Salto de Picayo, tratando de recuperar esos detalles. Y nada más, daros las gracias por habernos acompañado y esperar y desear que os guste el relato. Bueno, y el siguiente invitado, el cuarto, iba a decir taniego, pero bueno, prácticamente taniego de adopción, es el autor del libro Picayos, que ya muchos de ustedes seguro que también ya tienen, y que ahora mismo se encuentra elaborando pues una especie de segunda parte, porque la anterior llegaba hasta el año 2011, y esta segunda pues va a abarcar a todo el 2017, hasta el momento que se terminen todas estas celebraciones del 500 aniversario. Él es, bueno, ¿qué podemos decir de él? Un gran estudioso de nuestro folclore, de nuestras tradiciones, de nuestra historia, y todo un veterano. Él es Manolo Bartolomé. Así que, por favor, Manolo, si estás por ahí, te invito también al escenario. Estamos elaborando el resto de la historia de las danzas de Thanos desde el punto en que la dejamos en 1510. Estamos elaborando, por tanto,
el 11 hasta el 16 y todo esto que estamos viviendo ahora, que será el colofón del libro cuando termine este año y le demos remate a esta grandiosa historia de las danzas de toros. Muchas gracias. Los cuatro invitados de esta noche se acerquen a sus horas también y les demos un caluroso aplauso conjunto y agradecerles, bueno, pues que hayan puesto lo mejor de sí mismos en estas obras. Gracias a los cuatro. Están también aquí compartiendo estos momentos con nosotros, pues también queremos escuchar sus impresiones. Vamos a invitar al escenario a que comparta con nosotros unas palabras y estos momentos a Francisco Fernández Mañanes, consejero de Cultura del Gobierno de Cantabria. Por favor. Y a disfrutar de un gran espectáculo que nos ha hecho un recorrido por toda Cantabria, que nos ha hecho un recorrido y un reencuentro con nuestras tradiciones y nuestras costumbres y que nos ha permitido también reconciliarnos con nuestra historia. Por tanto, yo quiero agradecer en nombre del Gobierno de Cantabria a la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves esta labor persistente en el tiempo, y vaya si persistente, 500 años, que supone que ha habido en esos 500 años, en esos 5 siglos, mucho sacrificio, mucha valentía, mucho coraje y mucho entusiasmo que ha llegado a nuestros días. Gracias por ello, gracias por mantener vivas las tradiciones, el folclore de Cantabria, gracias por transmitir este legado a todas las generaciones. Hoy hemos visto que tenemos asegurado, por la juventud de muchos de los que han participado, tenemos asegurados otros 500 años. Muchas gracias por ello. Gracias también por haber sido embajadores de Cantabria en todo el mundo, por toda España. Para el Gobierno de Cantabria, desde luego, es un orgullo y una satisfacción. ¿Y qué puedo decir? Más que viva la danza, los que en ello están, y viva Thanos. Le toca el turno a uno de los anfitriones, aparte del grupo de danzas Virgen de las Nieves, pues también el Ayuntamiento de Torrelavega, representado por su alcalde, José Manuel Cruz Viadero, pues también tendrá algo que decir, ¿no, alcalde? Supongo, así que cuando quiera. ¿Qué puedo decir? Porque es un día importante, un día histórico para Thanos y un día histórico para Torrelavega por la celebración de ese 500 aniversario, un acto más de la celebración del 500 aniversario, pero un acto creo que emotivo y un acto importante. Yo como alcalde y en nombre de toda la corporación municipal, una parte importante se encuentra hoy aquí, pues lo que quiero es transmitir mi felicitación cordial y sincera a esta agrupación de danzas Virgen de las Nieves de Thanos por estos 500 años de historia, por haber mantenido la llama de nuestras tradiciones durante estos 5 siglos, transmitiéndolos de generación en generación y muy especialmente por mantener una actividad infatigable en estos días del presente, que como decía una famosa canción de los años 80, parece ser malos tiempos para la lírica. Pero siempre han sido momentos difíciles para la cultura, por unas razones o por otras, siempre ha faltado medios para la cultura, pero eso en cierta medida se está superando. Las instituciones están dando cuenta que la cultura es importante, que la cultura además forma parte no solamente de la riqueza cultural de un pueblo, sino que también es una fuente de riqueza. En estos 500 años, lógicamente, la agrupación ha tenido que pasar por tiempos difíciles, han sido 5 siglos pues muy, muy complicados. Imaginemos hace 500 o 400 o 300 años las dificultades que atravesaba el pueblo de Thanos o Torrelavega, donde la gente trabajaba pues, para poder supervivir en momentos muy difíciles, pero siempre hubo tiempo para dedicarle a los picayos.
no importa que la gente tuviese dificultades para supervivir, como decía, los campesinos, los ganaderos, los artesanos, pero tuvieron tiempo a dedicar tiempo a los picayos y a esa cultura que nos ha ido transmitiendo año tras año hasta llegar a estos momentos. Por tanto, agradecer a todos los que han hecho posible que hayamos llegado al día de hoy, los que todos conocemos Thanos, los que tenemos la suerte de conocerlo un poco más por vivir en Thanos, sabemos que el pueblo de Thanos, las familias de Thanos, rara es la familia que algún miembro no ha pasado por la agrupación de danza Virgen de la Nieve de Thanos, que se vive dentro de las familias, que se vive en el pueblo y que todo el mundo lleva dentro, quiere al grupo de danza Virgen de la Nieve de Thanos, que forma parte, una parte importante del pueblo. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible que estemos celebrando este 500 aniversario, que se empezó hace muy pocos días, que tuvimos la suerte de, también se encontraba el consejero, y a San Vicente de la Barquera, en el episodio de rememorar de alguna manera la llegada de Carlos V a San Vicente de la Barquera. Luego se inauguró hace unos días una exposición en la Mauro Muriedas. Hoy vamos a conocer, mucha gente va a tener la suerte de tener en sus manos el Salto del Picayo, esta narración de Lorenzo Guerra, que nos sitúa en la época de los hechos, y hoy estamos en esta gala conmemorativa. Decir que en estos 500, han pasado 500 años, que la agrupación de danzas vive un momento dulce, que está atravesando unos momentos dulces, como decía, desde el punto de vista artístico, que lo tenemos que agradecer a la actual Junta Directiva que antes ya enumeraron, que hay que darle las gracias a todo lo que están haciendo, a todos los que están colaborando, que como bien acaba de decir el consejero de Cultura, tiene el futuro asegurado para las próximas generaciones, dado que son muchísimos los jóvenes que forman parte del grupo de danza de Virgen de la Nieve de Thanos, y por tanto tiene un pasado importantísimo, 500 años, tiene un gran presente y tiene un gran futuro. Así que gracias a todos los que lo han hecho posible, a los que lo están haciendo posible, enhorabuena y muchas felicidades. Agradecer también, como no, a las autoridades, a las personas que nos apoyan en esa parte que
es necesaria también económica para tener, mantener una agrupación como esta. No me quiero olvidar de este teatro que hoy podemos disfrutar gracias al Ayuntamiento, a su concejala de Cultura, Cristina García, que también ha estado ahí con nosotros para que todo salga perfecto, a nuestro alcalde, a todos los concejales. Y como digo, a las personas que nos aplauden, que están con nosotros, se lo agradecemos. No dejen nunca, por favor, de transmitirnos su compañía, su alegría. Y eso es precisamente lo que tiene que mantener a este grupo de niños y niñas que son el futuro y que, como nosotros decimos, Dios quiera que dentro de 100 años otras personas se tomen el testigo y estén celebrando el sexto ya centenario de la agrupación. Muchísimas gracias, un beso y gracias. Vamos a terminar con una última actuación y nosotros nos vamos a despedir ahora porque queremos dejarles con un buen sabor de boca. Pero antes, por supuesto, queremos agradecerles su presencia aquí abarrotando este maravilloso Teatro Concha Espina. Deseamos de corazón que hayan disfrutado tanto como nosotros y a por otros 500 años. Gracias. En 1946, el grupo de danzas de Tanos participó junto a la masa coral de Torrelavega, la banda de música de Torrelavega y la ronda Sotileza, todos ellos bajo la batuta del maestro don Lucio Lázaro, en la interpretación de la obra titulada Romería, obra que finalizó entre las ovaciones del público asistente, lo que obligó a realizar un bis de la misma. Hay que hacer notar que esta fue posiblemente la primera vez que se interpretó esta pieza de forma conjunta. Con el paso de los años, la romería se ha convertido en una obra que no puede faltar nunca en los famosos festivales de la música popular de Cantabria. El año 2001 comenzó con la tan esperada y deseada presentación del vídeo Boda en la Aldea, grabado el año anterior, uniéndose a la agrupación de danzas Virgen de las Nieves y a la Sociedad Coral de Torrelavega, otras asociaciones culturales amigas, así como el escritor costumbrista y autor del guión, don Juan José Crespo. Dicha presentación tuvo lugar el 8 de febrero en el Salón de Actos del Instituto Marqués de Santillana. Como preámbulo a las fiestas de Torrelavega del año 2002, el jueves 8 de agosto, el grupo de danzas y la coral representaron en la Plaza Baldomero Iglesias la estampa montañesa Boda en la Aldea. Así iniciaba José Izaguirre Cobo, cronista local de Torrelavega, su Tribuna Libre, publicada el Día de la Patrona en el diario Montañés. Hay ocasiones en que uno se siente orgulloso de ser torrelaveguense, y una de estas ocasiones ha sido la representación de la obra Boda en la Aldea, que tuvo lugar el pasado 9 de agosto a las 10 de la noche en la Plaza Baldomero Iglesias. La romería de Lucio Lázaro es, sin duda, la pieza central en base a la cual se desarrolló dicho proyecto. A continuación, será la generación de 2015, la actual, la encargada de cerrar la gala con la romería de Lucio Lázaro. Pero antes, una consideración. Como habrán comprobado, no nos hemos detenido prácticamente nada en hablar de la actualidad, de nuestras actuaciones, de nuestra medalla de oro de la ciudad de Torrelavega. Pues a nosotros hoy nos toca recordar a los que nos han precedido y trabajar duro para que en el futuro sean otros los que escriban de nosotros, si así nos lo merecemos. Esta tarde no podemos compartir escenario con nuestros amigos de la Coral de Torrelavega porque en estos mismos momentos están actuando en Polanco en un compromiso adquirido anteriormente a haberles informado nosotros de este acto, pero les tenemos muy presentes. Así pues, ya para finalizar esta gala, con todos ustedes la obra Romería de don Lucio Lázaro. Thank you.
Thank you.